Miércoles 15 de julio del 2020. Horas. Me quedan horas para mi confinamiento. So get out, leave with me. Nobody there in who can trust. Tell me please who made this choice for us. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a La Tostada de Pou, en exclusivo directo en la plataforma Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma YouTube, iPod y Twitter. Y al terminar me podrás encontrar conduciendo un viejo Peter Beer en la plataforma Twitch y hablando en catalán. Mi intención es pasar un gran rato con vosotros y creo que lo vamos a volver a conseguir. Hoy es el día en que os tengo que contar por qué dejo esta jefatura, esta ilusión de mi vida, esta fase de enseñanza continua. Es muy fácil, estoy cansado de que no se cumplan mis palabras. Es triste, pero cierto, de que no ha servido de nada. ¿De qué ha servido esos 2 días de sanción, de sueldo y empleo a la Barbie? ¿Y esa falta verbal a la Rizos Moreno? Te lo digo yo, de nada, no ha servido de nada, de absolutamente de nada. ¿Haces bien tu trabajo? ¿Te pasas horas realizando correctamente bien tu trabajo? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué correos? Quien dice correos, dice tus jefes directos. Ya sabes, la bisutera. Y te lo pague como me lo han pagado a mí. Es de risa, sí, de risa. Y de no llorar porque no entiendes muy bien lo que dicen que ocurre. Ya llegaré ya a la falta verbal de Rizos Morenos, pero solo decir que no vale la pena meterse donde me maté yo. Ya aprendí ya cuando intentamos empapelar a la Barbie. Ya lo dije el lunes, no pudimos por un fallo informático, pero esta vez no ha sido así. Me encargué de que todo fuera como tenía que ir. Sancioné, esta vez fui yo. Sancioné a Rizos Morenos porque no quería hacer su trabajo. Ya está. No hay más que contar. ...114 hojas que demuestran que no hizo bien su trabajo. ...8 objetos sin firma, DNI y M4... ¿Os acordáis de la sanción de la Barbie? Vale, ella, la Barbie, solo fue un solo objeto. Rizos Morenos, solo 8. ¿Y qué hicieron? Me la renovaron otra vez con 2 grandes cojones. We'll be right back.
Oye, que la bisutera lo sabe, que tiene esa información, que tiene 114 hojas que demuestran que trabaja mal. Se lo pedía, pero me la renovaron. Solo pedía que no la renovaran y me la renovaron. Creo que pedía muy poco, creo que ha quedado claro, que pedía muy poco. Lo único que conseguí es una falta verbal con renovación del contrato. Es así de fácil. Oye, todo un disgusto para todos, porque no hemos hecho nada. Y nos hemos dado cuenta de que no sirve de nada hacer las cosas bien. Como ya dije, todo esto, absolutamente todo esto, en contra de lo que piensa mi mujer, lo voy a plasmar en un manuscrito. Me da igual lo que pienses. De alguna manera o de alguna cosa tengo que hacer para sacar esta rabia que llevo dentro. Y lo mejor es plasmándolo en una libreta vieja cuadriculada. Pero bueno, lo único fue eso, un contrato nuevo y ya está. Eso de que ya está, esto es completamente mentira. En su contrato nuevo también tengo problemas. Se ha pasado 100 días o menos. Tengo que recordar que esa baja por aislamiento en la cual no vino a trabajar, en que estuvo haciendo el barrio en el que está ahora, pues ahora no sabe cómo se hace. Es una mujer tóxica, rizos morenos, es una mujer tóxica, una mujer que no le gusta trabajar con las normas que hay. Por eso tiene que adaptarlas a las suyas. Da igual, ella es un motivo por el cual me voy. Me sale más a cuenta tenerla de compañera que como de subordinada. Es más, si os habéis dado cuenta, si yo vuelvo, la Barbie se va. Y si yo recupero mi barrio, ella salta. Parece triste, pero es verdad. No tienes ni idea de las llamadas que recibo pidiendo que yo vuelva. Si quieres de otra manera, que se vayan esas dos, la Barbie y Rizos Morenos. Ahora me marcho de vacaciones y ahora te puedo asegurar que me confino en mi casa. Me olvido de las mierdas de estas dos y de la jefatura. Lo sé, de eso seguro que no puedo, pero lo intentaré y espero que en estos 15 días nadie, absolutamente nadie, me diga nada sobre ellas. Es más, solo espero que al volver no estén ni una ni la otra. Como ya me dijeron en correos, un día, correos... Es así, hasta es posible que cuando vuelva me encuentre a una de esas dos como jefa. Sería real si no fueran fijas de correos. Por lo menos esta opción no es posible. Pero estamos hablando de correos y aquí todo es posible. Ahora debería de explicaros por qué me voy. Se me está terminando el tiempo.
y aún es el momento de que lo diga. Así que ponte cómodo o cómoda, que voy. Como dije ayer, las batallas se ganan. Me voy cansado de correos. Podría estar más tiempo en este lugar, pero no puedo más. Pero no puedo más por lo último que me han hecho. Da igual, por lo último que nos han hecho. ¿Qué significa? Seguramente es lo que te preguntarás. Pues es muy fácil. ¿Os acordáis de aquella jefa acosadora que algún día hablé de ella? Seguro que no, porque no me escucháis. Lo sé, no pasa nada, esta es mi cruz. En casa y en mi familia en general también lo hacen. Pues una persona que no sé cómo definirla me echó de mi última jefatura. Me acusó de machista y de muchas cosas más. No solo eso, que a la jefa a la que sustituyo hasta la llevó a juicio con correos, perdiendo, eso sí, el juicio, esta persona sin definición, acusando a mi jefa de estafadora, bullying, y sin olvidar a una tercera persona que más adelante hablaré de ella, pues resulta que correos, hablemos de correos, como la bisutera, no ha vuelto a estar a la altura. No te voy a engañar, a este personaje, a esta acosadora, es lo que tenía que hacer mis vacaciones. Tenía que cubrir mi puesto vacacional. Un personaje que al día de hoy su función es sentarse en una silla porque no puede trabajar de lo suyo porque tiene problemas de salud. Otro día me enteré ¿cómo es lo suyo? Solo decir que esta persona está desplazada de su lugar de trabajo porque no puede conducir ni ir en transporte público. Pero la bisutera la ve capacitada para cubrir un sitio, para cubrir unas vacaciones en otro lugar de trabajo. ¿Y sabéis por qué? Porque no tiene ninguna queja de ella en su expediente. Lo mismo que me ocurre con rizos morenos. Tiene una falta verbal en un contrato, pero en el nuevo no tiene nada con la cual sancionar. ¿Ninguna queja? Me pregunté cuando me dijeron eso. Y yo me pregunto ahora, ¿quién pone una queja al jefe? Era jefe y destrozó todo un grupo de trabajo de más de 30 personas. Y ahora al día de hoy ese grupo de trabajo no tiene solución. Pero vamos a lo que íbamos. Lo que no podía haber ido a peor fue y ha ido a peor. Esta persona tenía que cubrirme. Se lo dije a mi jefa y a la que yo cubro y buscamos una solución. La única solución que encontramos fue que aquella tercera persona que nombré antes hiciera mi cobertura estos 15 días. Esta tercera persona, sin saber, también es jefe de estudios, claro está. Como a la persona que yo sustituyo y no como el personaje que tenía que venir. Y también este personaje
también denunció ante el juez como a mi jefa, con la mala fortuna que tiene que trabajar cada día con él, codo con codo. ¿Sabes? Creo que le hice un favor muy grande ofreciéndole mi cobertura de estos 15 días. Y no solo eso, recuperándolo para su plaza de jefe. Sí, también, como he dicho, es jefe de la cartería en la que estoy yo. Y sin pensarlo, decidí renunciar para llamarlo de alguna manera a mi actual puesto de trabajo, para sacarlo a él del infierno en el que vive y traerlo a donde estoy yo. Sí, yo renuncio y él cubre la baja médica de la jefa con neumonía. En sí, si quieres que te diga la verdad, es una jugada en la que yo pierdo para que la batalla se gane. Pero eso aún no se sabe. A 15 de julio del 2020 aún no lo sabemos. Lo sé, que me quedan solo pocas horas para terminar lo que un día empecé y que solo lo cubría por unos días y me comí una crisis sanitaria y dos sanciones mal aplicadas. Y, por el camino, un nuevo horario, unas nuevas funciones, un nuevo equipo de trabajo y muchas cosas más que nadie, absolutamente nadie, se acordará. Supongo que para muchos seré un mal jefe, pero me voy con el trabajo bien hecho como los otros que no han sabido gestionar esta crisis. Solo espero que no me vaya más y que no tenga que volver a ver esas dos y nada de otra gestión pandémica. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en la tostada de Pou, un exclusivo directo en la plataforma Facebook, donde también me podrás encontrar en las plataformas YouTube, iVoox y Twitter. Y al terminar me podrás encontrar conduciendo un viejo Peterbilt en la plataforma Twitch y hablando en catalán. Y mi intención ha sido pasar un gran rato contigo y creo que, como siempre, lo he conseguido. Marcho 15 días de vacaciones en los cuales estará cerrado el canal. Volveré, eso seguro, volveré con fuerza y con muchas ganas más de veros de nuevo. Nos vemos el 3 de agosto con muchas cosas nuevas. Eso sí, siempre que no venga algún día antes.